Dicen que jamás la historia fue escrita por perdedores, pero grabado a fuego perdura en la memoria el grito de los rebeldes. Hoy levanto la voz por aquel rebelde que en las arrugas de la frente tenía escrito el número 13, que en la mar de sus ojos reflejaba la luz de la luna y que su alma protegía con poderosa armadura de sabiduría. Dicen que fue maldito su número 13 por no doblar las rodillas ante emperadores y no inclinar la cabeza ante reyes. Dicen que jamás su cuerpo encontró reposo, que su esqueleto destrozaron y que con su calavera a pelota jugaron porque mil golpes de traición recibió y mil veces orgulloso se levantó. Hoy levanto la voz por aquel rebelde que en las arrugas de la frente tenía escrito el número 13, que en la mar de sus ojos reflejaba la luz de la luna y que su alma protegía con poderosa armadura de sabiduría. Dicen que de la iglesia fue talado como rama seca, pero con 90 años de naufragios en el corazón, jamás su voz tembló ante la fría mirada del dragón. Hoy levanto la voz por aquel rebelde que en las arrugas de la frente tenía escrito el número 13, que en la mar de sus ojos reflejaba la luz de la luna y que su alma protegía con poderosa armadura de sabiduría.